mucho, dejamos eso. Ni te sabía decir. Ve, aquí me sale pausado. ¿Y aquí no? Aquí, por ejemplo, está parado. Ah, ya. Mira, esto es... ¿Eso qué es? No, yo no me lo saco, yo los dejo que vivan felices. Yo los dejo que vivan felices ahí. Chao. Un garabato, es que ya aviso que me siento mal. Listo. Listo, bueno. Hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Hormiguitas, Tienda de Regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale, para todos los nuevones, para los que no apenas están empezando a los videos en este hormiguero, bienvenidos. Detrás de cámara está mi mamá Clau leyendo sus mensajes y sus saludos. Todo se le pasa, pero ella hace el esfuerzo más grande del mundo por leerlos. Salúdelos. Hola. Ese fue su saludo. Bueno, póngale ojo al parche. Primero, hoy. Taller de anchetas. ¿Cómo armar anchetas? Hoy, mírenme, 3 de la tarde, armamos 3 anchetas diferentes, el taller es divino, información e inscripciones, solo WhatsApp. Les enseñamos a bailar con netas para que vean que no se les sacuden. Se pueden inscribir hasta faltando 5 minutos para el taller. Estoy fuera de Colombia, pagan con PayPal. Listo, hoy. Ese es virtual. Mañana, presencial. Tenemos un taller de empaques de regalos y moños presencial mañana, 8 de la mañana. Listo, taller de empaques de regalos y moños. Se pueden inscribir hasta hoy por la noche, me hablan que yo les contesto tarde. Y el sábado es el último taller virtual de esta semana. El sábado es el taller de globo burbuja decorado con foamy. Por ahí les subimos un video donde les mostramos los 4 globos que les vamos a enseñar a decorar. Este taller es el sábado a las 4 de la tarde, es virtual. El costo de este taller es de 50,000 pesos, ya saben. En dólares viene a ser como $14, me perdonan si estoy equivocada, pero para los que están fuera de Colombia y van a pagar con PayPal, ese es el pago. ¿Cómo hago? Tienen que escribirme al WhatsApp, o sea, inscripciones solo WhatsApp. Listo, nos quedó todo claro los avisos parroquiales de los talleres de hoy, mañana y pasado mañana, ¿sí o no? ¿Dónde encuentran el número de WhatsApp de nosotros? Por no decir que en todas, en el 99.9 de las publicaciones nuestras está nuestro número de WhatsApp. No les dé perecita, vaya a buscar. Listo. Listo. Me etiquetaron 2 personas en el TikTok con esto que les voy a hacer hoy. Y ese mismo video me la mandaron 3 personas al WhatsApp. O sea, 5 de ustedes me pidieron exactamente que les enseñara la misma cosa en el mismo video. Entonces le dije a mi mamá, ay, vamos a hacer esto hoy. Resulta que entonces ahora por la mañana llegué y dije yo, bueno, vamos a hacer esta vaina. Y puse el video y comencé a hacerlo y no me dio. Y entonces, no me dio. Ella quería hacer lo mismo del cono. Y no me dio. Entonces lo boté. Y me sentí muy frustrada. Y dije, y entonces me iba a poner a seguir en el pedido. Yo dije, ¿qué va? No lo voy a hacer otra cosa. Y empecé a hacer el pedido del que estoy trabajando. Y después dije, ¿cómo así? No, es que a mí eso no me puede. Y volví, lo intenté. Y me dio. En el segundo intento, me dio. Entonces, en el primer intento, fracasé totalmente. En el segundo intento, me dio. Y con ustedes voy a hacer el tercero.
no sé. En Dios, en que nos dé. Entonces, no sé si me va a dar, no sé si no me va a dar, pero con ustedes voy a hacer el tercer intento. Bueno, ya que Liam dijo esto, les voy a decir una cosa. Si usted no estuvo en la oración de hoy en la mañana, escúchela. Ahora por la noche, cuando se acueste a orar, escúchenla, que no les va a pesar. Y después de que la escuchen, la comparten. La motivo primero a que la escuchen. Es la cosa de sanidad más espectacular del mundo. Sí. Vamos a trabajar, baje el celular. Dicho esto, vamos con toda. Vamos a ver. Tiene que agarrarlo duro ahí y bajarlo. Eso. ¡Eso! ¿Cómo vamos mejorando? ¿Cómo vamos cambiando? ¿Listo? Lorena dice que le muestre los intentos anteriores. El primer intento lo boté. El segundo intento sí lo tengo acá y ahora se los muestro. Y acá vamos a hacer el tercer intento. Preparados. Entonces, todo el mundo va a orar por mí. Vamos. Hágale. Dicen que eres buena para todo. ¡Ah! Oiga lo que dice Diana Alexandra. Escúchenla y pónganla en práctica. Diana Serrano también dice: me tocó en vivo. Mejor dicho, usted no se alcanza a enviar los mensajes que hemos recibido. ¡Qué felicidad está Mili! Hola Mili. Bueno, creo que desde ya la embarré. Creo que me quedó cortica. O la hago así. Como mi mamá tampoco sabe lo que estoy haciendo, yo guardaré silencio. Bueno, yo las tiritas las hice a cálculo, no medí. Este ensayo, este tercer intento que vamos a hacer, tiene una medida por si nos funciona de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Póngale entre 14 y 15 centímetros. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces es de un centímetro. Yo bien enredada. Y es que mi mamá está mirando el segundo intento, entonces no. Madre, bueno, entonces vamos a darle. Voy a cortar unas tiritas donde más o menos, ahora que divida, me queden de un centímetro como máximo la división. Si es posible de menos, mejor. No, Mili, no es un con madre, bloquee las. ¿Bloqueo Mili? Sí. Me voy a fijar que estas tiritas me queden del mismo ancho. Madre, no más. No vas a empezar con eso. No. Y después decís, ay, es que mire cómo le habla la mamá. No, es que ustedes no vieron lo que me acabo de hacer. No, así no. Una, dos, vamos a procurar que nos quede, voy a contar lo que usted me está haciendo. Tres, cuatro, voy a contar. No cuente, cinco y seis. Resulta que este proyecto que me mandaron tiene dos tapas, o sea, esto es para un lado, entonces necesito seis para el otro lado. O sea, si esto no me funciona, no me funciona por ningún lado. Ave Mari. ¿Ustedes qué dicen, niñas? Esto irá a ser. Esto será como el cono. Y yo les quiero decir, no, pues que gracias por mandarme esos videos tan fáciles. El cono tendrá que ver algo con esto. Gracias por esos videos tan fáciles. En serio, mándenme videitos más sencillos, chicas. Es que yo también tengo sentimientos. O sea, yo también sufro sacando esto. A la mano de Dios, pero fijo te dará esa, Dianis. Gracias, Diani, por la fe. Bueno, entonces tenemos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir. Ustedes van a hacer así. Y entonces ahí les da la marquita de la mitad. Van a dejar un espacio. No se van a ir por nada del mundo hasta la mitad. Yo hice eso. ¿Qué hago, madre? No, te iba a decir que les dijeras que no partieran esto a la mitad, que se ve horrible. Cortar doble. Yo hice eso de irme mucho, mucho hacia adentro y la embarré. Entonces después hice eso dejando mucho, mucho espacio también acá arriba en el corte y también la embarré. Como pueden observar, el primer intento fue una catástrofe universal. ¿Listo? Esto, mija. Dice mi mamá que, te manda a decir mi mamá, que no se pongan a cortar estos, vea, ay no, esto así por varios alaves para que el fomino les quede piqueteado. Eso era, madre. Sí,
Bueno. Que les queda muy feo. Creen que están ahorrando tiempo y lo que están es dañando el material. Sí. Si esto no me da, unimos este video al cono de la vergüenza. Y listo. No, y entonces, pero ya dos en una semana, eso si fuera yo. Entonces, que pero usted no. Lo subimos, madre, y que se llame la semana de la vergüenza. Y ya de ahora en adelante, durante un tiempo, me pueden decir desvergonzada. O vergonzada. Desvergonzada. Listo, tenemos esta vaina acá. Ay, la silicona. ¿Qué pasó? ¿Qué necesito? La silicona madre, que nunca la pongo, nunca, nunca. En todos los videos yo renegando por la silicona. ¿Listo? Vamos a comenzar. Vamos a tomar las de abajo. ¿Cuáles son las de abajo? Pues cualquiera de las dos. Usted lo pone para lo que quiera. Y vamos a pegar acá en las puntas. ¿Listo? A ver, pues, vamos a aprender todos. Madre, lee mensajes mientras pego estas punticas, ¿te parece? Están dejando mensajes muy, muy lindos. Les recomendamos a todos los que nos están viendo, no importa el país donde se encuentre, niñas, niños, alcancía, marranito, como ustedes la llamen, no sé cómo la llamarán en su país. O sea, ¿usted les está diciendo que tienen alcancía o que se consigan un marrano? Cualquiera de las dos es buena, excelente posibilidad. Porque... Ay, qué como cosas. Que me perdí lo del cono, estoy fuera de contexto, hace días escucho sobre eso y ni idea, pero sé que... Ay, Andrea, no te perdiste Andrea, nada, en serio, no. El cono de la vergüenza. Andrea, no. Vaya a ver el no cono lo de vea. La vergüenza, vaya a ver el cono de la vergüenza. Entonces les estamos motivando a que ahorren, que vienen cosas muy, muy, muy buenas. Bueno, entonces, tenemos acá, estamos pegando punta con punta. Ojo, no la van a pegar de frente. Ya lo hice así y la embarré. Es acá en la punta encima y vengo con la otra y pongo encimita. Perfecto. ¿Listo? Entonces. Oiga, a los que me... La fiesta lo mejor del mundo. Ah, María. A los que me mandaron, a las 5 personas que me mandaron este proyecto, mándenme uno más fácil, por favor. Sí, gracias, chao. Seguramente ellas lo hicieron, no fueron capaces, no les dio por algún... No, pero una de las que me lo mandó fue Nazli. Nazli también es muy tesa en FOMI, eso sí le tuvo que haber dado. Es que Día de los Santos Inocentes adelantado. Eso fue Dianis. Dianis, listo, pues. Bueno, entonces, la tengo así. ¿Qué van a hacer ahora? Voy a meter esta para acá y esta para acá y se le hace una X. En el video que me mandaron, qué madre. Mostrarnos así la X. Eso, muy bien. En el video que me mandaron, la persona que hizo esta obra de arte lo pegó acá, lo aseguró con un puntico de silicona. Resulta que a mí me pareció mucho más fácil trabajarlo sin ese seguro. Ahí les doy las dos opciones. La que se lo inventó, que no sé quién es, porque me mandaron fue los videos rápidos. Lo pego acá. A mí me parece mejor trabajarlo sin meterlo ahí. Entonces, simplemente vengo acá. Ustedes pueden ensayar cualquiera de las formas. Meto. Listo, se los hago de frente así. Vea, les quiero decir una cosa. A todas las que están haciendo proyectos de nosotros, les doy gracias. Esa es la idea. Que ustedes no solamente vean, sino que aprovechen y le saquen provecho y platica a lo que les enseñamos. Gracias, Lady. Sí, somos buenas. Gracias. Bueno, vamos entendiendo hasta ahí. Si no me da, hacemos otro, la madre. O sea, pero no me dejo. ¿Pero no la me madre dejo. De quién? La mía. ¿Y yo qué tengo que ver aquí? Dice, bueno, pues la suya. Desde el sur de Argentina. Elizabeth, si los comentarios no te dejan ver en donde tú los estés mirando, los corres para un ladito. Eso es todo. Vea, que no escriban para que Elizabeth. No, Elizabeth, no es sino que le hagas así, hacia dónde, hacia la derecha. Hacia la izquierda. O hacia la izquierda y ya no te salen mal los comentarios. Es súper fácil. Bueno, listo. Dicho esto, entonces vamos a unir. ¿Cómo se une esta vaina?
Recuerden que tenemos, son dos tapitas, cada uno de seis. Bien, Norma, bien. Es que hola, saludos desde Argentina. Me encanta todo lo que realizan hasta el cono de la vergüenza. Vea, voy a quitar ese video del cono de la vergüenza. Ustedes me están haciendo sentir achantada porque mi personalidad es muy débil. Sobre todo. Listo, entonces. Voy a venir acá en la parte de la curva atrás, pero no acá. O sea, esta es la curva. Vengo a un lado, pongo silicona y voy a unir. Ahí van dos. Listo, vengo acá al lado. Y aquí van tres. Tony, recomiendo esa oración. Después de que ustedes la hagan, los invito a que la compartan. No se queden con esa oración ustedes, que estuvo muy, muy, muy buena. Pero primero las motivo a que lo hagan ustedes. Van cuatro. Que les quede, por favor, esto parejito. ¿Qué? Van cinco. Miren, Alisa, es que jaja, qué bruta, no me sabía eso. No, no, tranquila, que yo también. No, usted no se imagina por las que pasan. Dice Castro Núñez que cuánto miden las tiritas. Entre 14 y 15 centímetros medio esta. Si sale, la hace así. Si no sale, esa media no le da. Ah, listo. Muy interesante. ¿O yo? Si miren. Sale, Si esta vaina me funciona, sí lo puede hacer con esa medida. Si no me funciona, no la hagas, amiga. Listo, entonces tenemos acá las primeras seis. Entonces recuerden, en el video que me mandaron, la creadora de esto tan hermoso acá lo aseguró. Yo no. ¿Listo? Listo. Y lo voy a dejar ahí y vamos a pegar las otras seis. Como quien dice, si no nos va a dar, pues que no nos dé ni para adelante ni para atrás. Porque mientras pega eso no nos cuenta su chiste. ¿Se acuerda que ella nos está contando un chiste de hace como una semana? Apostaba que ya le olvidó. No se me ha olvidado. Pues que yo no cuento chistes. Entonces, no se me puede olvidar porque es el único chiste que yo creo que tengo. Y fue que me lo pasaron. Isabel, usted estaba en la oración, a ver si eso es lo que le entiende Isabel. Isabel dice, yo estaba viendo y me dolió lo que me decía y me salí. Eso es lo que se necesita. Eso es lo que se necesita, Isabel. Si se trata de la oración, esa es la idea. Que le duela y que se sane y que vuelve a arrancar de la nada. Señora Claudia, viendo los pines de usted, me despertó la creatividad. Ahora hago a mi estilo para mi tienda de regalos acá en Panamá. Esa es la idea. Ay, qué bueno. Vea, ¿quién ha hecho este proyecto para que me diga si voy bien? O si ya voy jodida hasta la madre. Pues yo la estoy bien. Yo no sé cómo lo irá a resolver, pero hasta ahí ya va hermoso. Es que ese no es el problema. Ese no es el problema. No, hasta ahí todo está bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si no sería nada. Entonces, sobraron estas acá a los lados en cada una, estas que cruzamos que están sueltas, ¿cierto? Entonces, vengo con esta porque fue una X. Vengo con esta que va para este lado y la uno con la esquinita de la otra. Estoy solita para los efectos. Ah, no, pasó la ambulancia. Vengo con esta de este lado, esta se salió y vengo y hago la unión con la otra. ¿Listo? Y así voy uniendo. Entonces vengo con esta que ella misma dice para qué lado va y vengo con la que va para este lado. Y así vamos a unir todas las punticas. Chicos, me estoy haciendo entender, chicos y chicas. Si me estoy haciendo entender y funciona, está genial. Si me estoy haciendo entender y no me sale, ¿qué se va a hacer? La vida es así. No la he inventado yo. Bueno. Y así hasta que se le da la vuelta. En el primer intento me fue muy mal con esta unión porque estos me quedaron muy anchos, entonces no me quedó el espacio como los huequitos para el siguiente paso que vamos a hacer después de este. Listo, acá se terminó de unir. Vea, ¿cómo vamos? Entonces están unidos. Hay una, quedan estas más largas y queda esta más cortica. Quedan las largas, quedan arriba y las de abajo quedan más corticas. Arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Hasta ahí entendido?
Entendido, chicos. Cruzo. Pues hasta ahí se ve bonita. Y vamos bien. Falta el problema. Madre, ahora sí, para que le da mensajes. A ver. Se me perdieron todos porque yo no estaba. ¿Desde dónde vas? Listo. Bueno, niñas, bueno, les quiero decir que muchísimas gracias a nuestros amigos desde Guatemala, nuestros amigos desde Ecuador, desde Argentina, como que de varios lugares diferentes, desde Panamá. En Colombia tenemos muchas personas conectadas. Angélica dice, sabes que eres la mejor y la más rápida, me encanta tu agilidad y la forma de solucionar todo. Sí, yo sabía que, Angélica, que si ella no le salía por uno, le salía por el otro, pero que le salía. Pero es que falta, es que todavía no hemos llegado al meollo. Ay, amigos, ustedes no saben lo frustradita que me sentí ahora cuando el primer ensayo, el primer intento no me dio. Y yo de verdad tiré eso a la basura y yo dije, no, yo no lo puedo creer. Bueno, acá... Castro, vea, la voy a invitar a que vea el inicio, porque en el inicio está toda la explicación y va a ver que es súper, súper fácil. ¿Qué dijo? ¿Qué, cuánto medían? Bueno, de la misma medida, más o menos, vamos a sacar 12 tiritas. ¿Por qué 12 tiritas? Porque, acuérdense que son dos tapas, va a usar 6 acá y 6 acá. Listo. Entonces, estas tiritas, si esto me quedó de un centímetro o menos, esta las voy a hacer mucho más delgadas, aproximadamente de medio centímetro. Y todo el mundo le va a pedir a Dios que esto me dé. Todo el mundo está con dos. Porque es que esta es como el desempate. Hice dos pruebas. La primera no me dio, la segunda me dio y esta la tercera. Entonces no sé qué va a pasar. Ahí hay van seis. Entonces son 6 de un lado y 6 del otro. Muy bien. Ay, primera vez que están concentrada en un video mío. No, es que la estoy apoyando moral y emocionalmente. Para eso son las mamás. ¿Cuántas llevo, doña Moral? No sé. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Te falta la que estás cortando. Yo creo que ya te pasaste, ¿no? Pues que te falta una. Bueno, entonces, miren pues, pillen, chicos, tengo 6 huecos grandes y tengo acá en la mitad de estos, miren, los pequeñitos, el que está en la hoja de abajo. ¿Qué voy a hacer? Voy a venir primero a los grandes, meto acá y voy al del frente, ¿ok? Ahí está, ¿me hice entender? Ahora, antes de pegar, vuelvo y meto acá en este grande y voy al del frente. Ahí. Me faltaría uno. Oigan, meto usted, acá y voy al del frente. ¿A usted no les parece muy tesa la que se inventó esto? O sea, la que se sentó a hacer esto. Sí, o sea, se no, mis respetos, no sé quién es, pero amiga, si alguna vez ves que estoy haciendo esto, déjame decirte que eres mi héroe, quiero conocerte y ven para que me enseñes cosas. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este es el de arriba, recuerden, voy a venir a pegar las puntas acá. Si me quedó larguito, simplemente lo vamos a cortar. Ojo, prefiero que esta tirita les quede un tris larga a que les quede cortica, porque si queda cortica lo vamos a forzar y vamos a enrollar esto así. Ajá. Se nos va a meter. Uy, no, 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 esta hija mía sí es muy inteligente. Y no tengo cara. Y no tiene cara. Entonces, de punta a punta y vamos a pegar. Hoy, taller de anchetas virtual. Mañana, taller presencial de empaques de regalos y moños. El sábado, taller virtual de globo burbuja decorado con foamy. Ahora, ¿dónde voy a meter las otras tres? Miren, abren acá un poquito y meten en este huequito. ¿Voy a dónde? Al frente, donde está la punta de ese mismo pétalo, digámosle así, de esa punta, y lo voy a meter. Ahí va una. Voy al del lado, busco la punta del petalito, pues, que sigue. Lo meto, voy al frente, busco y meto.
giro un poquito, solo me faltaría uno, este de acá. Voy la verdad, acá. Pues se veía más cuando me trajiste. Yo dije, no, eso no le va a salir, eso se me enreda. Ah, es que yo te tengo fe, ya se está confesando de que pensaba que no iba a ser capaz. Hijo de madre, lo que le toca escuchar a uno está bien. Es que dejo de hacer las cosas de la casa por verlas a ustedes, no puedo dejar de verlas. Somos adictivas. Punta y punta. Si le sobra, ¿qué importa? Le vamos a quitar el excedente. Vamos al del lado. Punta y vengo y busco cuál es el frente, la jalo un poquito que me quede derechita y punta. Y venimos acá en la tercera punta, ponemos acá, jalamos y punta. Entonces ya tenemos una tapa, vamos a hacer lo mismo con la segunda, ¿listo? Entonces yo ya lo voy a hacer sin hablar para que mi mamá lea sus saludos y sus mensajes. Bueno. ¿Y por qué no nos cuenta el chiste? Pues que todos estamos desesperados por el chiste. No, porque es que me gusta dejarlos con ganas. Ay, no, con ganas de estar maluco no está. ¿Sí o no? Chicos, ¿alguna duda como de este proyecto tan lindo que me mandaron y estamos elaborando? ¿O cómo va la cosa? Vean, niñas, les quiero decir que hoy tendremos un taller virtual de anchetas. Les enseñamos a trabajar en el bucle, les enseñamos a trabajar un buquet, les enseñamos a trabajar en, se me olvidó, en el resto. Una de las anchetas es en caja, sí. Como con peluche. Y quiero decirles que bailamos con las anchetas y todo para mostrarles cómo deben quedar, que son para que no se les mueva, para que ustedes no sufran cuando van a entregar un arreglo de esos. Le bailamos mapalé. Prácticamente. Bueno. Eso por un lado. Por el otro lado les quiero decir que mañana a las 8 de la mañana tenemos un taller presencial de empaques y moños. Es un taller muy lindo para que a todo le pueden sacar plata. Definitivamente a todo. Es para que le saquen plata, mejor dicho, para que ustedes no se guarden ningún conocimiento, sino que lo aprovechen. Y el sábado tendremos el taller de Globo Burbujas. Bueno, dicen que está quedando muy lindo, que se aprende mucho con nosotros, nos mandan muchas saludes. Y les recuerdo que no importa el país donde ustedes se encuentren, ahorren, ahorren, alcancía. Vea cómo le dicen a las alcancías en los países de ustedes. Dice Clemencia que es primera vez que puede ver un video de nosotros en vivo desde Pereira y nos quiere visitar. Bueno, vamos a mirar qué es lo que está haciendo esta dama. La dama en cuestión. Sí, señor, la dama en cuestión. Se veía súper difícil, pero definitivamente soy fan de mi hija. Es que María. Como no creo yo en mí. De mi hija, esto está muy lindo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Claudia, todos los talleres, cuando son talleres como tal, todos los talleres tienen costo. Sí, el taller de moños sirve para moños navideños. Todos tienen costo. ¿Qué pasa? Que si son videos como estos, no tienen ningún costo, pero los talleres que dictamos, todos tienen costo. Eso está muy lindo, eso está muy hermoso. Viendo esta dama aquí como hace todo, saludos desde México, saludos desde Costa Rica, o sea, la verdad, tenemos, mi hija, pertenecemos a un hormiguero como mundial. Listo. Tenemos ya las dos tapitas. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a unir. Ay, te voy a pasar pomitas. Te voy a pasar. ¿Cómo que te voy a pasar? Dice así. Recuerden que esto tiene unas puntas más largas, unas más cortica. Larga, cortica, larga, cortica. Entonces vamos a unir larga con larga. ¿Te pasó este cachao rojo? ¿Para qué, madre? El perfecto. Para estas puntas.
Ah, bueno, dale, pues. Y vamos a empezar a unir. O sea, es que esto fue un reto, ni el hijo de madre, muchachos, no crean que fue tan fácil. Es que yo a la alcancía a veces le digo mi amor. ¿Cómo? Yo a mi alcancía a veces le digo mi amor. Se vuelve usted bon. Como la, lo acaricia y le dice, pa' qué chiste, amor, por Dios. Amor. Ay, hombre. Mucha. A ver, hasta ya se. Oiga, pero mírenle. Ay, mira, se llama Claudia Isabel como yo. Y tiene mal genio yo también. Yo soy muy orgullosa de mi nombre. Yo también me llamo Claudia Isabel y dice saludos desde Chile para mi sobrina Sofía Miranda que vive en Colombia. Ah, bueno, entonces sigan mandando saludos, pues. Es que saludos para mi mamá, mi papá. Bueno. Eso está muy chévere. No, no, pero hay proyectos que ustedes me mandan que yo digo, es en serio, porque es que ellas me hacen ella eso. No les dio, entonces por eso fue. Pero mire que no estaba tan difícil. Pero como que no me ve la agonía, madre mía. Pero yo digo que lo que la que se lo craneó, se lo craneó. ¿Qué pasa? En estos momentos lo estamos haciendo navideño. Pero si usted tiene una piñata, hágalo para una piñata. Si usted tiene un matrimonio, hágalo para un matrimonio. Si usted tiene ¿ustedes una se imaginan comida, esto todo blanco para un matrimonio y llenar muchos con nylon, o sea, que no se vea, con nylon y colgarlo a diferente altura y diferente tamaño, una decoración para un matrimonio precioso? Y no necesita ser necesariamente con escarchado. Ahora este lo estamos haciendo pues para en colores navideños porque lo mandaron así, porque lo mandaron navideño y estamos trabajando. Esa puede ser la estrella de un árbol. Navidad. O decoraciones para el árbol mucho. Vea, tenemos muchos conectados desde la costa atlántica, qué bonito. Bueno, hasta acá fue el proceso que me mandaron en los videos. Mi mamá dice para ponerles en la puntica. Otro detalle, una bolita, me dijiste, madre. Una bolita. ¿Por qué? Porque a mí me gustan las cosas bonitas. Porque a mi mamá bonitas. Le gustan las bolas. También. Pues las bolas que se ponen al final del proyecto. Todo lo que tenga que ver con eso. Usted todo está muy acertada, mi hijita. Ay, qué cosa. ¿Usted no ha visto que a uno chiquito le ponen a hacer planas de bolas y palitos? Eso es un mensaje subliminal para cuando uno está grande. Ay, bendito. Bueno, nos están mandando. Me encanta. Yo me siento tan orgullosa de saber que mi país nos sigue. Que tenemos personas tan lindas que están con nosotros. Entonces, lo primero que voy a buscar es la punta más salidita. Acabo de pegar bien. Miren, usted lo puede después, o sea, miren lo que Annie les enseñó al principio. Ya ustedes deciden en qué tamaño lo quieren hacer, cómo lo harían, cómo lo realizarían. La recomendación más importante que les voy a dar para este proyecto, que considero yo que es en lo que fallé en el primer intento que hice, es que esto, las tiras no le queden muy gruesas. Si les quedan muy anchas, cuando metemos esto, ahí es donde ya el proyecto como tal no nos va a funcionar. Y para poder que le quede abollonadito. Ahora otro consejo les doy, porque Popeye del Marino soy. Miren, no se pongan a ensayar de una vez con el pomi escarchado. Practiquen con lo que tengan de sobritas, con el pomi que menos les salió. O sea, hay muchas cosas para que ustedes puedan hacerlo. Puse este tamaño de bolita primero, como les dije, en las largas, porque pretendo poner que la bolita de las pequeñas sea un poquititico más, de las corticas sea un poquito más pequeña. Ahí uno puede jugar con los colores, cómo está quedando. Hermoso, hermoso, eso está quedando muy lindo. Sí, Ana María, pegamos todas las puntas. Se tienen que pegar tanto las largas como las corticas, y larga con larga, cortica con cortica.
Es que yo me puse a mirar cómo lo estabas haciendo y es como una secuencia. Y tienen que irla, y ojo, no se pongan de pronto como locas cuando vayan a unir las dos tapas frente con frente, sino que van llevando el orden del circulito. Muy bien. Muy bien, entonces, o sea, miren que este está quedando hermoso. Les recordamos que hoy a las 6 de la tarde tendremos un taller espectacular de anchetas, de arreglos. Mañana taller de empaques. Y El sábado taller de globo burbujas. Y se preparan todos con alcancía, que uno nunca sabe dónde va a caer este hormiguero. Uno nunca sabe para dónde va este hormiguero, así que atentas. Es que ahí tiene la media en la mano. Ya, mientras Ani pega esa, les cuento pues cómo les parece que llegue y le dice un... Ay, Dios. Que llegue y le dice un... Estaban hablando dos amigos. Y llegue y le dice el uno al otro, no, pues, qué problema el que tengo con mi mujer. ¿Cómo les parece? Voy a salir de vacaciones y en vez de alegrarse está toda brava. Es que, pero ¿cómo así? Pero vacaciones de la empresa. Sí, hermano, vacaciones de la empresa. Estoy más contento. Pero ¿y cuál es el problema? Pues... que no hemos podido decidir bien, pero definitivamente yo creo que va a ser Cancún. Uy, te vas para Cancún, qué dicha. Pero yo no entiendo, y si vas para Cancún, ella, ¿por qué está tan brava? Pues porque no la voy a llevar. Ay. ¿No les parece muy chévere? No, yo estoy que me doblo de la risa. Como que no les gusta. Ay, no sé por qué es que no se ríen mis chistes. Claudia Villa, el taller de anchetas es ahora a las 3 de la tarde, son talleres cerrados por Facebook, ustedes los pueden volver a ver las veces que deseen, pueden estar en ellos, si lo ven mañana o pasado mañana pueden hacer preguntas común y corriente. Ay, eso quedó hermoso. Mi amor, ¿le puedes poner una tirita de una vez para colgar? De una. No se dice de una, se dice de one. De one, madre, ni que estuviéramos enchichadas. Pero vea, lo pueden poner en una ancheta. ¡Ay, qué bonita idea! Mira, en una ancheta. Para poner en una ancheta de decoración, miren. ¡Ay, hermoso! ¡Ay, madre! No, mi mamá a veces... No, ella ha estado rara. No, yo estoy como... Ella ha estado rara. ¡Ay, yo estoy así! No les puedo contar, pero estoy así. Estoy feliz. ¿Como una...? Lombriz. ¿Y cómo sabemos que las lombrices son felices? Porque son así. Toda revolca. Sí, Angélica, tienes toda la razón. Miren, quedó popochita. Sí, miren. Muy linda. A mí me encantó. Ya no sé si pedírsela, yo ya no sé ni qué hacer. Adivinen qué voy a hacer con este proyecto. Ya ni sé. Adivinen. Imagino que va para su casa también. ¡Yes! Esto es otra decoración para mi arbolito. Benjamín Ani, se va a poner feliz. Ani, yo no tengo... Que mi amor, usted tiene un árbol como de 20 metros con 800, 500 mil decoraciones. Ay, no, mire lo que hice Julián. Mi propósito el otro año es poder ir a Medellín, conocerlas y darles, llevar un poco de comida deliciosa como tamales. Hágale, que se le cumpla, que se le cumpla, que se le cumpla, que se le cumpla. Ani, mi árbol tiene la decoración de hace como 10 años. Porque es que entonces no... hagamos una cosa, deme su árbol y la decoración todo completo para mi casa y usted restaura la suya. Y yo dono el mío, hagamos así esa donación en escala. No sé, es que mira. Hacemos la donación en escala, yo regalo el mío, usted me regala y hacemos así. No. Bueno, ya pues. Es que yo amo mi árbol, a ver. Yo la voy a poner en el arbolito de mi casa, yo la voy a usar así, mi mamá le dio la idea. Que iba a decir que podemos hacer para decorar a canchetas, pero yo no creo que me siente a hacer mucha de esta. Vieron que es como gasta tiempo, pero está muy preciosa en un palito. Ustedes ya le van a buscar un oficio bien lindo, bien hermoso. De verdad que este proyecto me pareció espectacular. Por algo lo hicimos. Me pareció supremamente hermoso. Chicos, espero que lo hagan. Si quieren, me mandan fotico.
¿Qué tal les pareció? Divino, divino, divino. La verdad es que sí está muy divino. Y si vieras que no está tan difícil. O sea, así es que no está tan difícil. Así como lo explicaste. Ah, bueno, miren, les muestro mi segundo intento. Este fue el tercer intento. El primero fue el que tiré a la basura porque no me dio. Y este parece un murciélago. Ah, para un muerto. Y este fue mi segundo intento. Miren, lo que hice. El segundo intento fue hecho en foamy sencillo. La verdad es que sí está muy lindo. Muy lindo. Vean. Y miren la diferencia. O sea, estas tiritas las corté más largas, entonces este quedó más grande. Pero el truco es que no les quede muy, muy, muy ancho. Listo, muy anchas estas tiras de acá. Chicos, les espero en el WhatsApp para darle la información de nuestros talleres, para que hagan la inscripción. Y muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Los queremos muchísimo. Recuerden que en Instagram estamos como Hormiguitas Arte. Y tenemos un canal en YouTube donde estamos como Hormiguitas Tienda de Regalos. Los esperamos por todos lados para que nos sigan en todas partes. Bueno, listo. Chao, Limpingüín. Niños, chao. Eso está hermoso, mi amor. De verdad que sí. Le voy a poner tirita a este y este también cuelgo los dos. Está muy lindo.